A partir de los espacios de intercambio social en el municipio granmense de Yara, se hacen manifiestos el orgullo del ejercicio electoral democrático, tanto para los pobladores electorales como para los candidatos a diputados en la 10ª legislatura del Parlamento cubano. Estoy súper motivado de haber llegado a Yara y de que aquí me hayan tratado como en mi casa. Es un pueblo maravilloso, un pueblo de gente muy revolucionaria, muy comprometida. Y esto es una tierra que tiene mucha historia, por lo tanto mucha tradición. Y yo creo que desde lo que sé, que provengo del sector de la cultura, le puedo aportar al municipio todos esos conocimientos y puedo acompañar todo ese tejido sociocultural del municipio en pos de su desarrollo. Yo veo ahora algo muy bueno y es todo esto que se hace. Y en las elecciones ni hablar. Ya nosotros aquí tenemos todo preparado ahí está calle por calle los electores. Y es rara la vez que el CDR de nosotros no es el primero en terminar. Es un honor, pero a la vez implica un gran compromiso y una gran responsabilidad. Porque un diputado tiene que estar en constante vínculo con sus electores. Estamos para escuchar, transmitir todas sus quejas, sugerencias. Y nos corresponde aparte de eso, no solamente ser vocero a la Asamblea Nacional sobre las dificultades que tenemos, sino también de transmitir todas las cosas buenas que se hacen en los territorios. La mejor forma de ser mejores diputados redunda en mostrarse como mejores personas en todo lo que les corresponda. Ello entraña el privilegio y el compromiso de representar, legislar y aprobar los principales cargos del gobierno. El proceso para el 26 por parte de nosotros, que tienen un programa, ya se puede hacer hoy, si fuera por el CDR. Ya eso está listo. Nuestro territorio es un territorio netamente agrícola. Y hemos visto mucha potencialidad, es decir, que todavía estamos descubriendo cómo en cada Consejo Popular, en cuánta demarcación existen todavía tantas potencialidades para poder llevar adelante este proceso de la producción de alimentos, que tanto es una de las principales problemáticas que tenemos y es a lo que tanto se nos está haciendo el llamado hoy. Y existen todas esas potencialidades. Lo único que tenemos es que trabajar conjunto con todos los electores, porque solos no podemos. Es todo el mundo en unión para tratar de resolver todas estas situaciones y por lo menos que se vea los resultados, que es lo que tanto esperamos, y así podamos nosotros entonces trabajar en otras cosas, que como es el tema de los salarios. Sabemos que un territorio como Yara, donde la agricultura es tan importante, donde otros sectores de la economía son muy importantes, es determinante también el desarrollo cultural, porque si se desarrolla la cultura, se desarrolla la espiritualidad de los seres humanos que habitan en este territorio. Entonces el compromiso es muy alto y saben que pueden contar conmigo para todo lo que viene en este nuevo periodo. Virgen Mustelier Maceo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.